La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Enhorabuena, amigos. Hoy, en el Evangelio de Marcos 9, capítulo 30 al 39, hoy el Señor nos hace un llamado de atención y, bueno, nos manifiesta la necesidad de formación. Esto suena bastante intelectual, suena bastante académico. El Señor no quería que nadie le interrumpiera las enseñanzas que Él quería transmitir a sus discípulos. Iba pasando por una comunidad y quiso pasar desapercibido. Y dice la palabra allí que la intención de Jesús era transmitirle enseñanza a sus discípulos. Y en estas enseñanzas, fíjese que una de las más importantes que el Señor transmite es la necesidad del servicio, la necesidad de la entrega, y que la entrega de sus discípulos sea una entrega desinteresada. Jesús ya les está mostrando a sus discípulos cómo va a ser su muerte. El Señor ya le está mostrando en qué va a culminar o cómo va a ser este nuevo paso que viene del plan de salvación. Ya veníamos nosotros escuchando, ya hemos venido nosotros a través del Antiguo Testamento percibiendo, y ya hoy el Señor transmite a sus discípulos y les enseña cuál es la manera como Él va a ser entregado, y posteriormente la necesidad de la entrega generosa de cualquier ser humano que quiera servir al Señor. Y además de esta entrega generosa, nosotros la podemos transmitir, nosotros la podemos vivir a través del servicio, a través de la colaboración, prestándole a nuestros hermanos nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios, nuestra vida, para que el otro pueda alcanzar un beneficio para su vida. El Señor quiere que nosotros nos formemos. El Señor quiere transmitirnos a nosotros la necesidad de servir. Entonces, son dos cosas que van en conjunción. Es importante la formación de nosotros como cristianos, el conocimiento de la palabra de Dios, y también es importante el servicio y la entrega que nosotros debemos dar a Dios. Estas van unidas en lo que se llama caridad. Si nosotros tenemos mucho conocimiento o solamente tenemos puro servicio, entonces vamos a estar volando como con una sola ala. Necesitamos estas dos para que podamos alcanzar ese deseo de Dios, el conocimiento de Dios y el transmitir a Dios a través de nuestra vida. La bendición para todos ustedes de parte de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.